En el campo del Linense no pasó del empate a cero en un partido pobre ofensivamente hablando y donde en la recta final pudo sentenciar Isaac a Queche, pero se recreó a la hora de rematar y no acertó con el gol. Sí que es cierto que, bueno, en cuanto ha entrado a Queche al campo, hemos tenido un mano a mano con el portero. No sabremos nunca si hubiera jugado más tiempo. Los de Monteagudo podrán ser campeones el próximo domingo en casa, donde les vale un empate o una victoria frente al Écija, que se jugará la permanencia en el Cartago Nova. Eso siempre que gane el Marbella, si no, hasta la derrota les daría el título. Defendió bien, pero la sensación era de, bueno, pues que podía decantarse un poco más de parte de la balona que de nosotros. No hemos estado cómodos en ningún momento y, bueno, al final el punto nos queda insatisfecho porque nos gustaría ser campeón hoy, pero tendremos que esperar una semana. Todo parece que va en contra nuestra, ¿no? Hoy la balona, que podía estar tranquilamente salvada hace tiempo, pues se ha complicado la vida y hoy se jugaba mucho. Podía haber ganado el Écija y no jugarse nada y va y pierde 0-2 con el Jumilla. Bueno, menos el resultado ayer del Marbella, que fue muy bueno, a favor nuestro, pues el Cartagena, como bien se sabe, tiene que sufrir hasta el último minuto. Sufriendo también contra la balona, porque como reconocía Monteagudo, lo han escuchado, el partido no fue cómodo, pese a que los albinegros son el mejor equipo a domicilio, un equipo que quiso, como han visto, recordar a Cristo lesionado de larga duración. Los locales muy activos, especialmente la primera parte con Stoikov y Cuero, y activa también estuvo la afición albinegra desplazada a la línea. En los primeros 45 minutos, la balona fue el que tuvo la mayoría de acercamientos a la portería de Pau Torres, porque el Cartagena apenas inquietaba. Ya en la segunda, Monteagudo hizo algunos cambios, entre ellos a Queche, que tuvo la oportunidad más clara. De hecho, casi se cantaba el gol, teniendo en cuenta que el Vasco no suele fallar este tipo de ocasiones. Y también falló en esa amarilla que vio y que le impedirá estar en el último partido en casa frente al Écija, donde el Cartagena, lo dicho, espera cantar el alirón. Han empatado a cero y todo se lo tendrá que jugar el último fin de semana en casa delante de su afición. Sí, el Cartagena. El Cartagena que ha saltado al campo con camisetas de ánimo a Cristo por la grave lesión de tendón de Aquiles que ha condicionado, que va a condicionar, yo creo, un poco también el final de temporada. Salía de Cartagena con tres centrocampistas, lo que mucha gente dice llamar tribote, ¿no? Con Sergio Jiménez, Cordero y Chavero en el centro del campo. Chavero un poquito más adelantado, y la verdad es que en los primeros minutos la balompédica linense, más por empuje que por ocasiones claras, ha tenido quizás más la iniciativa, ¿no? Más, como digo, por empuje, balones divididos, mucho balón a la olla, mucho balón a aéreo. El Cartagena, bueno, pues ha tratado de defender un poco esas acometidas, y yo creo que realmente, bueno, en la primera parte sin ocasiones, pero ni para uno ni para otro, ¿no? No ha habido grandes acercamientos ni grandes paradas. Aquí vemos balón largo, balón directo, centro de Gato. Pau Torres no termina de cogerla, de agarrarla. Otro balón aéreo, esta vez buscando el Cartagena y a Chavero, que estaba un pelín adelantado, estaba en posición de fuera de juego. Tratando también Chavero de pisar más área, ¿no? Jugando igual que jugó contra el Betis B, un más adelantado, contra el Betis B marcó. Aquí vemos a Pau Torres, que se saca un poco ese balón de encima, que lo buscaba Wilson Cuero. Otra jugada así. Esto es lo más destacado, sí. Pero vamos, que es por poner el resumen, porque realmente resumen, sí. Las jugadas no tienen gran valor. Sí, no es que no hayamos dejado claro, la oportunidad nada, de nada. Por uno ni por otro. Y nada. Cuero muy activo en la pelea, de hecho demasiado, porque aquí le levanta la pierna, puede ser que no vea la salida, pero va mirando la pelota y no ve a Pau. Puede provocar un golpe ahí a Pau bastante feo, ¿no? Buen ambiente, buen ambiente en el municipal, la línea. Tampoco hostil, o sea, como que había buen ambiente, charanga, sí. Y buen ambiente en ese estadio. Mucha gente no lo suele ver. Esta semana me decían que a los entrenamientos de la balona ha ido, pero muchísima gente, sí, rozando, sí. Mil aficionados, incluso alguna. Esta es la más clara de la balompédica linense. Sí. Buen ambiente a favor de su equipo, pero quiero decir, no es ambiente que... Realmente es bueno, ¿no? Es un sitio con clase ahí en la balompédica linense. A mí me ha gustado ver el ambiente en sí, porque... Era de fútbol. Está ahí, la ha tenido Stoikov, sí, porque Stoikov, además el balón se le con diferencia al 90% del equipo. Se le termina de quitar encima. Jugador que quiso Oscar fichar Ramírez. El Murcia, por cierto, no me cae. Es el 90% del equipo. Sí, 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 sí. O sea, si no pasa el balón por Stoikov, esta, mira, la que Stoikov filtra y bueno, se puede destacar como acercamiento, pero
final no hay un disparo a puerta entre los tres palos, ¿no? Luego ha habido un momento en el que yo pensaba que el Cartagena con los cambios iba a pensar un poquito más en, bueno, vamos a guardar un poquito el empate, sí, que no está nada mal, y vamos a jugarnos a la frente al Écija. Y me ha sorprendido mucho que haya metido Busu, sí, y que haya metido a Kietxe para y terminar jugando esa con, de Obusu que con ha sido dos anulada, puntas, y está la Kietxe, que es clarísima. Sí. Que aquí yo creo que se lo piensa demasiado. El toque previo, el segundo toque. El segundo toque. Está en la conducción porque ya acerca mucho la marca, claro, del portero y ya tiene muchos problemas para abatirlo. Si hubiera tenido menos metros para pensar en todo caso, tiene que rematar con la derecha. Si hace eso, tiene que rematar con la derecha. El toque con la derecha se le va. En el toque con la derecha se le va largo. Pierde mucho ángulo y… Luego ellos han tenido un par de faltas, pero si tampoco… Nada. Uno, sí, ha ido a la barrera y otro ha ido rasa por fuera. Sin grandes, ni grandes aprietos para la portería de Pau Torres, ni grandes aprietos para la portería de la Balona. Ha sido un partido muy disputado, muy… Bueno, pues muy de segunda B, quizá más norteña que sureña, ¿no? De mucho balón en largo, balón dividido… Que se están jugando cosas. Correcto. Y que nadie quería equivocarse. Sobre todo nadie quería equivocarse. El Cartagena tenía esa posibilidad de ser campeón, pero también sabía que tenía ese as bajo la manga de, oye, el domingo que viene en mi casa certifico, me valen dos resultados de tres posibles. Y la balompédica galinense que no ha podido hacerlo. El punto, a priori, era bueno sin saber lo que pasaba en Écija. Luego no sigue siendo del todo malo. O sea, el Alinense se tiene que hacer mucho mejor. ¿Qué tiene que hacer en la última jornada para salvarse? Tiene que hacer, haciendo lo mismo que el Écija. Haciendo lo mismo que el Écija, ¿sí? Sabes que el Écija no te adelanta, claro, y que de Córdoba, Bay y Mérida uno no te va a adelantar. Por cierto, ¿sabes? Haciendo lo mismo que el Écija. Un autobús de aficionados del Cartagena que salieron esta madrugada ya con esa intención, ¿no?, de ver al Cartagena campeón en la línea, pero bueno, esfuerzo encomiable también, ¿no?, de esos aficionados que siempre, oye, vaya donde vaya el Cartagena, nunca está solo. El Cartagena que lo tiene todo en su mano, lo hemos dicho ya en varias ocasiones. No sé si se puede volver en su contra antes de...